Buenas tardes, señora. Usted debe ser el electricista. Así es, soy Juan José. Bueno, pero pase, no se quede paradote. Sígame. Guácala, huele muy mal. ¿Qué es este olor? Debe ser el drenaje. Y ahí está la cajita de la luz para que la arregle. Y ahí lo dejo solo para que te avance gusto. Sí, gracias, señora, muy amable. A gusto. Con esta pestilencia. ¿Quieres salir? Señora. 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 Señora, ya acabé. Año. Señora. Señora. Ya terminé. ¿Quiere que le revise algo más? Señora. Doña. Doña. Ya acabé, señora. Señora. Doña. Señora. Ya acabé. Señora. ¿Ya terminó? Sí, señora. Sí, ya acabé. Me arregle la luz de mi habitación. Sí, cómo no, estamos para servirla. Mire, quiero que me arregle ese foco porque ya no jala. ¿Y será el foco o el socket, señor? Pues no sé, joven, por eso le hablé. Pues el foco se ve bien. Ahí lo dejo para que lo arregle. Muy bien, señora. Pues el foco se ve bien. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ah, pues es este cable.
¿Será esta la llave? ¡Qué joyas! ¿Serán de orégano? ¡Qué suave está este! ¿Ya terminó? Nada más recojo esto. Ya es todo, ¿eh? Vámonos. Así está bien, está bien. Muchas gracias, señora. Y ya sabe, cuando necesite algo, nada más nos llama. Está bien. Cristian Ramírez, Cuauhtémoc. ¿Cómo te fue el trabajo? Pues uno que otro servicio. ¿Qué estás viendo? Pues el fútbol. ¿Y este anillo? ¿De dónde lo sacaste? Oh, es de una clienta que me lo regaló. ¿Cómo que de una clienta? Explícame eso, Juan José. Oh, que la canción. Sí, de una clienta que me lo regaló por un buen trabajo que le hice. Y me lo dio como propina. ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué tanto grito? Tu padre. ¿Crees que yo me trago esas cosas? Ese anillo ha de ser de una vieja de esas. A ver, ¿cuál anillo? ¡Tú también! ¡Papá! Cálmate, Juan. Tú nunca le has pegado. Discúlpame, hijita. Es que de repente sentí mucha rabia. Perdón. Te desconozco, Juan. Discúlpenme las dos, por favor. Mejor me voy a dar una vuelta para despejar la cabeza. Cálmate, mijita, no pasa nada. Es que tu papá anda muy estresado. Chihuahua, y esa vieja. Pedro, ábreme. Padre. ¿Qué puedes, compadre? Se abre la puerta. Juan, estás muy alterado. ¿Qué tienes? Es que una mujer de negro. No sé, muy raro. Me estaba siguiendo. A ver, cálmate, porque así no te entiendo nada. Es que cuando salí de la casa, noté que una mujer me seguía. ¿Quién? No sé, eso es lo raro, que nunca antes la había visto. De repente se desaparecía, pero luego otra vez ahí estaba. Una mujer de piel blanca, vestida toda de negro. Entré a la tienda por el refresco. Pensé que ya la había perdido, pero no. Ahorita antes de entrar a tu casa, ahí estaba otra vez. No, aquí no hay nadie, Juan. ¿Estás seguro que te seguía a ti? Sí, segurísimo. Bueno, eso creo. Tal vez sea tu imaginación, Juan. Mejor relájate y vamos a ver el fútbol. Sí, compadre. Bueno, nos vemos mañana, compadre. Ándale pues, compadre. Se va con cuidado y ya no ande pensando en esas cosas, ¿eh? Bueno, pues trataré. Adiós. Adiós.
quieres? ¿De qué se trata? ¿Por qué me persigues? ¿Tienes algún problema conmigo? ¿Estás bien? ¿Qué hacías en mitad de la calle gritando como loco? ¿Y la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Qué? ¿Cuál mujer? La mujer de negro que me persigue. Tranquilo, Juan. No hay ninguna mujer aquí. Cálmate, estás algo alterado. Pero si yo la vi, compadre. Aquí estaba. Tranquilo, Juan. Espérate, siéntate. Espérate. Súbete, ahorita te llevo a tu casa. Mira, se te olvidan tus llaves. Vamos. Ahí está, mírela. ¿Dónde? Yo no veo a nadie. Ahí, junto al árbol. ¿A poco no la ve? ¿A dónde? Oiga, ese anillo está muy... Me lo regalaron. Ahí sigue. A ver, oiga, ese anillo está muy rarito, ¿no? ¿A dónde se fue? No puede ser. ¿Dónde lo consiguió? Porque estos los utilizan para la brujería o algo así. A ver, préstemelo. Increíble. ¿Qué pasa, compadre? Mire, compadre, póngase el anillo y asómese a la ventana. ¿Ya la vio? ¿Quién? La mujer de negro. No, yo no veo a nadie, compadre. Caray. A ver, asómese otra vez. Pues le digo que... ¿Qué fue eso? Es por el anillo. No me diga que el que tiene el anillo puede ver a la mujer. Eso creo. Este anillo está maldito. O tal vez tiene un hechizo. Le digo que esto los utiliza para la brujería. Lo leí en una revista. Sí, no debe ser para nada bueno. ¿Y la mujer quién es? No es ninguna mujer. Es la muerte. No le haga, compadre. ¿Qué más puede ser? Me ha estado acechando. Y por su culpa casi me atropella. ¿Y de dónde lo consiguió, compadre? Pues de la casa de la señora Antonia. Ya decía yo que esa señora andaba en movidas muy chuecas. Todos en la colonia dicen que tiene pacto con Satanás. Estuve a punto de pegarle a mi hija. Seguro es por el anillo. Pero mañana mismo me deshago de él. No, no, compadre, si no es tan sencillo. Porque puede significar un peligro para quien lo encuentre. Pues sí, tiene razón. Lo mejor será devolverlo de donde lo tomé. ¿Me acompaña mañana? Claro que sí, compadre. Yo lo acompaño. Bueno, entonces pasa por mí. Sí, ¿a las 9 está bien? Sí. Bueno, pues buenas noches, compadre. Buenas noches, compadre. Que descanses. Maldito anillo. Blaquita, en la tarde vamos al cine, ¿no? Quiero disculparme con Estercita y contigo, por supuesto. Bueno, ¿a qué horas para estar lista? ¿Qué te parece a las 6? Bueno. Discúlpame, flaquita, pero no tardará el compadre en pasar por mí. ¿A dónde va? Vamos aquí a hacer un trabajito que nos cayó una mañana. ¿Dónde está? Aquí lo dejé. Flaca, ¿y el anillo que dejé ahí? ¿El que traías ayer? Sí, sí, el que me regalaron. Creo que lo agarró la niña. ¿Qué? Pues es que algo me dijo sobre el anillo, pero no lo entendí bien. Hija, Estercita. Espérate, Juan, no está. ¿A dónde fue? A la escuela. No puede ser, está en peligro. Bueno, ¿qué pasa con ese anillo? ¿Por qué te interesa tanto? Ahorita no te puedo explicar, pero por favor, búscame el anillo por toda la casa. Bueno, compadre. Vámonos. ¿Qué pasó, compadre? ¿Por qué tanta prisa? Esther se llevó el anillo a la escuela. Vámonos, compadre, vamos. Dele más rápido, compadre, que mi hija está en peligro. Ponlo más rápido que puedo, compadre.
Ojalá y no se haya puesto el anillo. Pídele a Dios que no. No, no puede ser. ¡Hija! ¡Hijita! ¡Hijita! ¡No puede ser, hija! ¡Hijita! ¡No! Hija, ¿estás bien? Por Dios, pensé que tú... No, ella es Ana, mi amiga. ¿Y qué pasó? No lo sé, de repente se puso como loca. Decía que una mujer la seguía. Entonces salió corriendo del salón y de la escuela hasta que un carro pasó. ¿Y qué pasó? ¿Le prestaste el anillo? Sí, ella lo tiene. Compadre, lo mejor será regresar ese anillo a donde pertenece antes de que cause más muertes. Sí, yo creo que es lo mejor. Hijita, vete ahorita mismo a la casa y nos vemos allá al rato. ¿Pero a dónde vas? ¿Qué tiene ese anillo? Ahorita no te puedo explicar, pero ahorita quiero que te vayas a la casa y nos vemos allá. ¿Cómo vamos a entrar? ¿Qué le va a decir? Me robé su anillo, pero aquí está. No, le vamos a decir que viene a revisar el trabajo que le hice ayer. Tú me la entretienes mientras yo dejo el anillo. Esperemos que funcione. Ya ve, no hay nadie. Así es más fácil. Sí, ¿y cómo va a abrir? Ah, pues así ni quien diga algo. Usted me espera aquí mientras yo dejo esto. ¿Y si viene la señora? Toca 3 veces el claxon. Está bien, compadre. Pero esta vez ya no se traiga otra cosita, ¿eh? No, ¿cómo cree? Con esto ya tuve suficiente. Y si me llevo esta cadenita, no creo que alguien se dé cuenta. No, pero si está embrujada. La mujer de negro. No puede ser. Es doña Antonia. Otra vez ese maldito loco. Pero si aquí no hay niños. No puede ser posible.